un esmalte para uñas es del catálogo Jade. En campaña 12-2017 tiene un precio de 30 pesos. Contenido neto 9 mililitros. Hay 4 tonos. Dark. Bold. Perdón si no lo pronuncio bien. Cherry. Cherry. Y Midnight. Este azul fuerte que está hermoso. Es como un azul turquesa, morado, rojo y azul fuerte. Azul rey, me parece que también le conocen. Vamos a ver cómo me fue con. Bueno, primero les leo. Esmalte para uñas, cobertura uniforme, color impecable. Ahora sí, vamos a ver cómo me fue con la aplicación. Este video ya tiene unos meses, bueno, de la aplicación que lo grabé, solo que no les había podido grabar mi opinión hasta hace rato que me acordé. Ahora sí, vamos con la aplicación. Hoy es sábado 14 de enero, me voy a aplicar este barniz de Jade. Este es como una capa. Le voy a poner otro. Dos. Yo creo que tengo que dejarlo secar un poco más. La primera capa aquí ya secó. No sé si son mis uñas o es el barniz, pero vean. Son tres capas y así quedó. Bueno, vamos a ver cuánto me dura. Yo voy a aplicar en las demás uñas. Sábado 14 de enero. Hoy es lunes 16 de enero. Les voy a mostrar cómo quedaron mis uñas. El barniz me lo apliqué el 14, el sábado 14. Miren. De este lado se desgastaron más, de este poquito. Y bueno, ahorita les doy mi opinión. Solo quería grabarles estos porque voy a arreglarme las uñas porque las tengo ya muy feas. Y voy a probar un tratamiento para el crecimiento. Bueno, seguimos con mi opinión. Este es el producto. Bueno, como ya habrán visto, tuve que dar tres capas. A los 2 días ya el desgaste era mucho. Pero a pesar de eso, que aunque no cumpla con lo que dice aquí, cobertura uniforme, color impecable. Bueno, eso de color impecable, pues todavía está un poquito en duda. Pero aunque no cumpla con eso, la verdad es que yo sí lo volvería a comprar. Me encantó el tono. Los otros tonos, el azul rey, el rojo, el morado, cualquiera me gusta. De hecho, me voy a pedir en esta ocasión, porque aún no meto campaña 12, voy a pedir el azul, el Midnight, porque de verdad que me gustaron. Y voy a probar de nuevo el encapsulador de Fuller, que ese de verdad que me ha dejado sorprendida. Entonces voy a ver si con este barniz, que la verdad es que no dura, me funciona igual que con el de Fuller. Y bueno, esto es todo por este video del barniz. No les dije que es de la línea Makeup Natura by Jade con vitamina E. Gracias por ver el video. Bye. Bye. Bye.